Que mezclar algo, un boom boom ba, con un tararara tarata ta ta, y es algo sabroso, pero con mensaje. No es solo sonidos, no solo son instrumentos, es un medio, es un lenguaje para conversar con nuestra madre tierra, con el viento, con el sol. O sea, es como un proceso cambiante, te sincroniza con tu corazón para mí, y en mi opinión le lleva mucho a estar tranquilo en uno mismo. Es un arte que libera la mente del ser humano, que nos ayuda a cambiar, nos ayuda a expresarnos. Es esto que me realiza, como que me hace sentir completo. La música es una de las formas de expresión más completas, sensibles y sofisticadas que ha creado el ser humano. Y si bien el término viene del griego musike, que quiere decir el arte de las musas, en la actualidad se la puede definir como la capacidad de organizar, sensible y lógicamente, una combinación de sonidos y silencios, tomando en cuenta tres elementos: melodía, armonía y ritmo. Quizá esa definición suene rimbombante y parezca alejarnos del resto de animales que utilizan sonidos para comunicarse, pero más bien se podría decir que ese es el origen natural de la música. El canto de las ballenas o los delfines es un ejemplo pleno de ello. Pero en manos del ser humano, esos sonidos rudimentarios evolucionaron tanto que requirieron de otros instrumentos más allá de las voces. Así nació la percusión. Golpear objetos de forma secuencial, hacer rebotar cuentas o semillas o buscar superficies que produjeran sonidos para acompañar los cantos tribales. Ya después vendrían los primeros instrumentos de viento, pequeños silbatos o flautas de hueso que producían sonidos a partir de soplidos. De eso han pasado ya más de 35.000 años. Como todo producto cultural, la música tomó diversas vías según cada civilización en la que se desarrolló. Instrumentos diferentes con parámetros distintos para valorarla, estilizarla y reproducirla. Incluso su uso no ha sido el mismo, porque la música ha servido para acompañar rituales o ha sido el centro de ceremonias sobre la vida y la muerte. Se usó para alentar soldados antes de una batalla, para arrullar bebés, declarar amor o paliar tristezas. Desde tribus primitivas, pasando por campos solariegos, feudos, pomposos castillos medievales, cortes nobiliarias, plazas, cantinas, teatrinos, hasta salas de concierto o estudios de grabación, la música ha acompañado al desarrollo de la humanidad casi desde su origen.
Desde el poeta antiguo que acompañaba sus versos con una lira o el sencillo juglar que relataba gestas heroicas en las comarcas hasta una sinfonía barroca o una pieza de ópera, un solo de guitarra eléctrica o una sesión de improvisación yacera, han pasado muchos años. En el siglo XIX, los africanos esclavizados para trabajar en las plantaciones de algodón del sur de los Estados Unidos valieron el dolor físico y emocional producto del trabajo forzado y el maltrato, con sencillas composiciones como lamentos que dieron origen al blues, que significa tristeza o melancolía, que marcaría una de las más fuertes influencias musicales en el siglo XX. Algo similar sucedió en Perú, cuando los terratenientes confiscaron los instrumentos de los esclavos para que no se distrajeran del trabajo y ellos comenzaron a utilizar la quijada de burro o los cajones de tabaco para percutirlos y poder bailar. El rock, el pop, el funky, el jazz, el heavy metal, el hip hop o el techno, así como la cumbia, la salsa o el son, el tango, la samba, el pasillo o el bolero. La trova cubana o la música andina. Además de innumerables posibilidades de fusión rítmica e instrumental, componen parte del espectro musical actual, en donde conviven compositores, intérpretes, arreglistas, bailarines, sonidistas y hasta empresarios de todo tipo, porque hoy la música es también un fenómeno de masas y una industria mediática que mueve miles de millones de dólares. Pero más que hablar de géneros musicales, de enlistar periodos, clasificaciones o tipos de instrumentos, la música es una forma de expresión individual y social con un alto desarrollo estético, que ha dado origen a la experimentación, el juego y el virtuosismo de grandes genios. Es capaz de provocar euforia, alegría, tristeza, puede conmover hasta las lágrimas, vencer prejuicios, rehabilitar enfermos o hacernos bailar por horas al compás de una tonada que bien puede quedarse retumbando en la memoria por el resto de nuestras vidas. Para mí la música es una representación fuerte de pensamientos y emociones. Es un liberarse. Es como cuando uno quiere desestresarse. Unos audífonos y música a todo volumen, sea el género que sea. La música para mí es la mayor expresión que puede tener el ser humano. Nos ayuda a cambiar, nos ayuda a expresarnos. Tal vez todas las cosas que no podemos decirlas así nomás. Escribimos una canción, la hacemos, la interpretamos, la bailamos. Es parte de la alegría, de la melancolía también, porque de todo un poco se escucha en la música. Para mí la música es un pasaje a otro mundo. O sea, para mí cuando yo escucho música que a mí me gusta, es como ir a otro pasaje, o sea, pasar un momento increíble, como pasar por un hoyo negro y llegar a otra dimensión. Eso para mí es la música. La música para mí vendría a ser, no sé, mi idioma, mi segundo idioma, se podría decir, o a la par que el quichua es un lenguaje con su propia sintaxis, con su propio, no sé, con un vocabulario tan extenso que viene a ser desde sentimientos, de emociones, cultura, cosmovisión, historia. Creo que la música para mí es como una forma de escape, es como un hobby, es al mismo tiempo mi trabajo, es todo. Creo que de alguna forma en todo momento escucho música, siempre que puedo.
música que escuchaba era la bomba. O sea, se escuchaba en todas partes. Igual cuando viajo al Valle del Chota, igual escucho la bomba por todas partes. Apenas llego, es bomba. Entonces, esa era la influencia que yo recibí desde niña. En casa de mis papás igual escuchaba pasillos, escuchaba boleros. Entonces, una influencia muy antigua. Bueno, yo con la música tengo la relación gracias a mi papá y a mi familia, que todos han sido músicos desde mi tatarabuelo. Especialmente mi abuelo, que fue uno de los requintistas más reconocidos de Ecuador. Se llamaba Homero Hidrobo. Mi abuela es cantante de Los Reales hasta ahora. Mi papá es músico también, es saxofonista. Y mi tía es cantante de ópera en Nueva York. O sea, yo escuchaba bastante a Tupac Shakur. Es un mente representativo de la cultura hip hop de hace años, en eso de los 90. Me encantaba full el estilo de él porque él canta lo que vive. Él allá creció, lloró, estuvo en la cárcel por un montón de cosas, pero también por la injusticia, por la desigualdad que hubo allá en Norteamérica hacia la raza afrodescendiente, hacia los llamados negros. Aprendemos a cantar escuchando a nuestras abuelas, escuchando a nuestras mamás, y aprendemos a cantar relacionándonos con la naturaleza, porque para nosotros el centro de inspiración es eso, la vida cotidiana, y la vida cotidiana es estar con ella. No sé, desde escucharle a los pajaritos cantar o desde escucharle a mi abuelita, no sé, cantando para que los pájaros no se coman los maíces, por ejemplo. Entonces, escuchando todo eso, te van haciendo eso que es la voz, un instrumento tan lindo que te vincula a eso, que es cantarle a la tierra, cantarte a ti misma. Yo creo que cada vez que escucho, no sé, Edith Piaf o los Beatles o tal vez George Mustaki, creo que me siento, sobre todo con mis papás, como que me recuerdan mucho a ellos. Entonces, ese fue el ambiente en el que yo me crié desde pequeño, como que escuchando ese tipo de música. Siempre había mucha música en la casa, incluso Mozart, Beethoven, o sea, de todo. Siempre era un ambiente muy musical. Desde chiquito incluso estuve como en, siempre que había algo de terapia, era terapia musical. Creo que desde pequeño nació mi afición por la música, y creo que incluso mis papás tienen mucho que ver con eso. Y si tuviera que ponerle una música, una canción a mi vida, creo que sería de jazz, el sonido del saxofón, el sonido del piano también. Sí. Si mi vida fuera una película, usaría mucho a José. Utilizaría full, bueno, también utilizaría algunas canciones de rock, por ejemplo, Smells Like Teen Spirit de Nirvana, que también me encanta esa canción. Y bueno, también últimamente estuve escuchando Queen y Annie Lennox y me encantó. Primero pondría siempre un poco de soul y rap al inicio, básicamente. Ciertas canciones que me encantan porque van narrando lo que uno pasa entre juegos y risas, si uno va creciendo. O sea, pusiera Good Times, una canción que me encanta. Luego tendría bastante full metal porque siempre soy una persona bastante activa, y pondría un corrido, un ska, algo fuerte que siempre me llenara de adrenalina porque así soy yo. ¿Qué podría ser? Se me viene, no sé, Mercedes Sosa, por ejemplo, la canción que ahorita me ha llegado bastante, porque es lindo saber que a pesar de que es música mestiza, música latinoamericana, de otra cultura, también tienen un poco de eso, de que como todo ser humano pisamos la misma tierra, y eso es, que es el mismo sentimiento. Por ejemplo, esta canción que es Agua, Tierra y Fuego, si no me equivoco el nombre, que es Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abrazan los valles, te abrazan los ríos. Esa partecita me llega tanto porque vivimos eso. Creo que como banda sonora, creo que tendría bastantes artistas. Haría como
como un popurrí de full canciones. Y serían como... De ley tendría que estar Cerati, Gustavo Cerati, de ley. Bob Dylan. Chet Baker también, creo que tendría... No sé, hay un millón de artistas que me encantaría poner, pero creo que entre esos lo que más me gustaría. No creo que yo pueda vivir sin música. Creo que ya a diario lo escucho, lo interpreto, lo bailo incluso. Entonces sería un poco difícil. Mi vida sería aburrida, de hecho, sin música. No me la he imaginado. O sea, mi vida sin la música es totalmente ilógica. O sea, para mí la música es lo mejor que uno puede tener. No creo que se pueda vivir sin música. Porque la música está en todos lados, desde lo que piensas, desde lo que sientes, desde un silbido, desde alguien que te está hablando, siempre tiene ese tono de hablar. La música está en todos lados. Un lago en el cielo es mi regalo para olvidar lo que hiciste. Creo que si no hubiera música yo estaría perdido, no encontraría nada más que me llene tanto como lo hace la música. Creo que en general son las artes, como que cada uno tiene su arte y eso es lo que valoro un montón, porque para mí es la música, para alguien más puede ser la pintura, para alguien más puede ser la escultura o el teatro, y cada eso es, o sea, el propósito, el fin del arte es hacerte sentir vivo. Prepárate sin miedo cuando llegue la tormenta, y que esto dolerá, pero sin duda te alimenta, y el golpe calmará nuevamente de pie, que sigas pa' adelante y te sientes bien. Ya, yo no podría vivir sin música, definitivamente. Sería algo de plomo, sería blanco y negro la vida para mí si no tuviera la música que me fomenta cada día para hacer todo lo que hago. No me alimentaría mentalmente de algo.